Les presento el canal KM Animal, un canal que cuenta con únicamente dos videos y con 159 suscriptores. El video que les estoy mostrando se llama Un niño rescata a un cachorro que fue mordido por un perro grande. Fue publicado el 3 de abril del 2018. La descripción de este video nos dicta lo siguiente. Lindo cachorro juega en el área de la casa, pero tiene un perro grande que muerde afuera y nadie lo sabe. Después de ver esto, un niño le dijo a su hermano que nuestro cachorro tenía sangre. Su hermano tomó un cachorro cortado para rescatarlo y le puso la medicina para detener la sangre. Sí, la descripción está escrita en un pésimo inglés, pero esto tendrá sentido más adelante. Lo que nos cuenta es que básicamente encontraron este perro que fue mordido por un perro más grande, el cual no pudieron encontrar. Y los chicos del video lo rescataron dándole medicina. El video nos muestra a este cachorro con una herida abierta en el cuello, la cual gotea constantemente sangre. El cachorro se muestra visiblemente adolorido y completamente aterrado, pero afortunadamente estos niños se toparon con él y pudieron llevarlo a un lugar seguro. Lo sanaron y luego de esto podemos ver al cachorro de pie nuevamente, sanando sus heridas. Tiempo después sería subida la continuación de este video, llamada Cachorro bebé se recupera al 100% después de ser rescatado. Es hora de bañarse. En este video vemos al cachorro completamente bien y recuperado. Los mismos chicos nos muestran su cuello y en este no se muestra ninguna herida, puesto que el cachorro ya se ha recuperado por completo. Esto es completamente lindo. Estos niños salvaron a este pobre y adorable perrito. Le dieron una nueva oportunidad de vivir. Estos niños son unos héroes. Es exactamente lo que ellos te quieren hacer creer. En el primer video que te mostré, mucha gente se dio cuenta de algo completamente curioso. Algo andaba mal con la supuesta mordida del cachorro. La historia nos contaba cómo un perro más grande había mordido a este cachorro, causándole una herida severa. Pero hay algo completamente extraño con esta herida. El perrito solamente presenta una marca en todo su cuerpo, que, más que una mordida, parece más un corte. Si realmente lo mordieron, ¿por qué no tiene más marcas en el cuerpo? Tomando en cuenta que los perros tienen 44 dientes y su herida, más que un desgarro, es una incisión recta y limpia, la posibilidad de que esta herida fuera hecha por un perro es básicamente nula, a menos que el perro que atacó al cachorro tuviera únicamente un diente. ¿Qué tan ridículo suena esto? Algo que olvidé mencionar es la forma en la que le curaron la herida. El perrito fue puesto boca arriba, mientras le tapaban la herida abierta con un poco de ceniza. Sí, no le pusieron medicina, ni siquiera una venda. Únicamente le aplicaron cenizas a su herida. Pero en el video de actualización, donde el perrito se ve como nuevo, la herida está sana. No tiene ninguna marca en el cuello. Está completamente limpio, pero esto también es curioso. Cuando vemos el video de actualización, el cachorro sigue siendo un cachorro y es exactamente del mismo tamaño que en el primer video. Y la herida que fue cubierta con ceniza ya no existe. Es completamente invisible. Una herida de este tamaño en estos perros puede tardar hasta 6 semanas en sanar, y eso si no incluimos los meses que tarda en cicatrizarse, ni los años que tardaría esa cicatriz en volverse irreconocible. El cachorro parece ser un labrador. En 3 meses pesaría 11 kilos, en 6 alcanzaría los 20. Pero este perro sigue siendo igual de pequeño que en el primer video, por lo que el supuesto video de actualización es completamente falso.
¿Qué es lo que significa todo esto? Significa que todo lo que vemos es completamente actuado. Todo, menos la herida del perro. Sabemos que un perro más grande no pudo haberla hecho, dejando a estos niños como los únicos capaces de hacerla. Existen entonces dos opciones. Luego de grabar el primer video, el perrito falleció. No olvidemos que cubrieron su herida con cenizas y lo reemplazaron con un cachorro de la misma camada en el video de actualización. O la opción más probable es que el segundo video fue grabado antes. Hicieron un video de cómo rescataban al perrito, bañándolo, para usar este video como una actualización. Y luego tomaron un objeto afilado, perfectamente pudo haber sido un cuchillo, y le hicieron una incisión al cachorro en su pecho. Luego de que hirieron al perro, lo colocaron debajo de una mesa y pretendieron rescatarlo, para que así ellos se vieran como los héroes. Esto explicaría el por qué la herida se ve más como un corte y no como una mordida, así como también el cómo no pudieron encontrar al supuesto perro que le causó este daño al cachorro, puesto que este jamás existió. Apuñalar a un perrito inocente para verse como héroes en YouTube. Afortunadamente, las personas se dieron cuenta de esto y comenzaron a odiar y a criticar a más no poder a los niños del video. O al menos, eso es lo que pensábamos. Al inicio, habíamos mencionado que el canal de KM Animal contaba con 159 suscriptores y únicamente dos videos. La cosa es que este canal no es el original. De hecho, ambos videos que presenciamos eran resubidas del KM Animals original, un canal que antes de ser borrado llegó a la increíble cantidad de 348,000 suscriptores, amasando más de 71 millones de visitas en total, con contenido completamente idéntico al que acabamos de presenciar. Títulos tales como rescatar a un perrito atrapado en una tubería de plástico y darle comida para perros, en el que replicaban las mismas prácticas, video tras video. La gente amaba este contenido, un contenido falso, donde ponían a animales en peligro para que ellos quedaran como los héroes. El video que presenciamos al inicio tuvo un impacto monumental, con más de 7 millones de visitas y 87 mil likes, donde la gente aplaudía a más no poder las acciones de estos supuestos héroes y pedían más y más contenido. Nadie se dio cuenta de estas nefastas prácticas, y durante mucho tiempo, el canal fue sumamente apoyado. Afortunadamente, youtubers como Nick Crowley, Pay Money Wubby y Soda Pets lograron exponerlo, haciendo que este canal terminara cediendo y fuera borrado por YouTube. Uno imaginaría que, luego del escándalo de KM Animal, la gente sería más inteligente y dejaría de apoyar canales que claramente maltrataban animales, con el único propósito de hacerse los héroes y conseguir visitas, ¿verdad? Les presento el canal Happy Dog, un canal que, tal y como nos lo dice la descripción de este, está destinado a cambiar el mundo, con historias increíbles de rescate de animales, y como ya lo están suponiendo, la gente de este canal misteriosamente encontraría, mientras caminaba, a animales atorados y atrapados en situaciones completamente imposibles. Lo más terrorífico del asunto es que la gente nunca se dio cuenta de las extrañas situaciones que el canal nos presentaba, amasando increíblemente más de 172 mil suscriptores. Veamos por ejemplo el video titulado "Rescata al cachorro atrapado en una red de pesca". En este video podemos apreciar a un cachorro atorado en una red para pescar, el cual fue encontrado debajo de un montón de sillas, al lado de una carretera. Una escena completamente planeada. Aunado a esto, el pobre cachorro que se encuentra enredado en la red para pescar no tiene sentido. Cada una de sus extremidades se encuentran atoradas, haciéndolo incapaz de moverse, y por ende, no hubiera sido capaz de arrastrarse a un espacio tan estrecho como lo es ese montón de sillas. Y si suponemos que la red para pescar estaba dentro de este pequeño espacio, hubiera sido imposible para el cachorro atorarse de esa manera, puesto que hubiera necesitado rodar, y esto no hubiese sido posible en ese pequeño compartimento. A esto tenemos que sumarle una pequeña curiosidad. En la miniatura del video podemos ver al perro con una pata fuera de la red para pescar, debajo de únicamente una silla,
Pero si volvemos a ver el video, nos encontraremos con que la escena de la miniatura nunca aparece y, de hecho, el perro no se encuentra debajo de una única silla, sino de varias, y que el cachorro estaba completamente enredado, no tenía una pata de fuera. Y el video nos muestra, desde el momento en el que supuestamente encuentran al perro, hasta el momento en el que lo liberan, la escena de la miniatura nunca aparece, demostrando que la miniatura fue planeada, y que fuera de cámaras tomaron esa foto antes e incluso después de grabar el supuesto rescate. Pero las cosas solamente se vuelven peores. El canal Happy Dog, que acaba de narrar Yoshimitsu, se encuentra actualmente eliminado. Pero no me tomó mucho tiempo encontrar un nuevo canal sumamente curioso. Pet Adoption Center. Un canal que está a nada de llegar a los 300.000 suscriptores. Su canal se trata sobre un refugio de animales. La mayoría de sus videos son cortos, sobre perritos cansados, comiendo y, en sí, videos aptos para todo público. Pero un video de este canal me hizo realmente alzar la ceja. Este video es titulado Rescate de cachorro con boca y extremidades amarradas por un traficante de perros. En este video, vemos como unos chicos, mientras manejan, se encuentran con lo que parece ser una señora, la cual estaba amarrando a un cachorro y lo estaba colocando en una canasta en su moto, para venderlo como carne. En este video, los chicos intentan convencer a la señora de que les dé al perro, el cual está completamente amordazado, incluso con el cuello inmovilizado. La señora se niega y se da a la fuga. Los chicos la persiguen, tal como si fuera una película, y esta termina cediendo, les da el cachorro y se va. Pero una vez más, aquí nos vuelven a sonar las alarmas. Lo primero y lo más curioso es que este perro es un cachorro. Los mataderos de perros buscan perros grandes, puesto que un cachorro es un desperdicio de dinero. Ellos buscan a perros más grandes para sacar la mayor cantidad de carne posible de ellos. Algo que tampoco tiene sentido es que el copiloto de la moto se encontraba grabando muchísimo antes de encontrarse con esta supuesta vendedora, lo cual es mucha coincidencia. Aunado a esto, esta misma supuesta vendedora de perros también aparece en más videos del canal, como en este, donde los mismos chicos son avisados por una señora sobre una familia que se dedica a criar perros para luego venderlos a un matadero. Y lo curioso es que esta misma señora que les da aviso a los muchachos es la misma señora que estaba vendiendo al perro en el video anterior. Claramente nos están haciendo creer que son rescatistas de perros, pero en realidad solamente los torturan, únicamente para ganar visitas y dinero. Ahora, ¿quieren oír lo más inquietante de esto? En Vietnam, las perreras son las mismas que crían perros rescatados para más tarde venderlos a carnicerías. Y si lo notaste, este canal es de Vietnam. No quiero creer que son ellos los que crían perros para luego venderlos, pero es inquietante ver tantas coincidencias y curiosidades en sus videos. Que de un video para otro, una chica que vende perros pase a ser la que reporta, o que el patio de las personas que estaban comiéndose al perro sea idéntico al patio donde estas personas adoptan a los perros. We'll be right back.
No lo sé tú, pero para mí son muchas coincidencias. Existen muchos canales como estos que se dedican a abusar de animales y en lugar de ganarse el repudio de la gente, logran obtener buenos comentarios, alabándolos e incitándolos a seguir con este contenido, donde la gente no los ve como abusadores, sino más bien como héroes. Muchas gracias. ¡Ey! ¡No se vayan, culones! ¡Que les tengo un mega anuncio, preciosos! Ya salió el peluche del perrito con suéter y del perrito con el pito de fuera. ¡Vamos, vamos! ¡Súper épico! Algunos ya sabían de esto, preciosos, pero la inmensa mayoría no lo sabía. El peluche cuenta con una caja, un lindo morralito y el peluche. Y si se lo preguntan... Sí, el perrito con el pito de fuera se puede remover sin ningún problema. Además, con la compra, ayudas a la dueña del perrito con suéter, puesto que la mitad de mis ganancias irán íntegramente para Mu y para darle una despedida digna. El link del precioso peluche va a estar en la descripción y también en el comentario fijado, preciosos. Recuerden que el envío es completamente mundial. Y por si aún no están convencidos, con la compra del peluche obtienes automáticamente 3 meses de miembro nivel Musa. Completamente gratis. Así como lo oyes, culón. Obtén tu peluche y aparte, 3 meses de membresía nivel Musa. Oye, Mexican, pero yo no puedo comprar mi peluchito. No te preocupes, perrito con el pito de fuera. Este domingo a las 8 p.m. hora Ciudad de México, estaremos haciendo un sorteo del peluche en vivo, donde tendremos a 6 ganadores. A la fecha en la que estoy grabando esto, faltan vender 90 peluches. Así que, si gustas apoyar a la causa y obtener uno de los 90 peluches restantes, compra tu peluche, culón. El link está en la descripción y en el comentario fijado, así como también del sorteo. Muchas gracias a ustedes por su apoyo. Y nada más, disfruten del video. Los quiero mucho. Muchas gracias a Yoshimitsu Kaleon por participar en este video. Sus redes sociales estarán en la descripción. Quiero pedir una disculpa por el primer episodio de esta serie. El primer caso que presenté es falso luego del video de la señora alterada. Lo demás, tanto el tráiler como las imágenes que mostré, fueron desmentidas. Gracias a todos los que me dijeron esto en los comentarios, así como también a Yoshimitsu. Les quiero ofrecer una disculpa, puesto que mi intención nunca ha sido mal informarlos. Este video fue totalmente inspirado en la serie que tiene Nick Crowley en exponer a estos canales. La lista de reproducción estará en la descripción. Quiero darle las gracias a los miembros del canal, aquellos que hacen posible la realización de estos videos. Los culones supremos, Dan S. Redgrave y Azteca Muerte. Los culones nivel Musa, Gustavo Zambrano, Ángel Sandivaras, GifLover 34.5, Un Fan Más, Deatos Bormires, Onxi TV, Muffler, Cronan, El Gran Tirano, Shadelate, Lucios 182, Ariel Donadio, Kafka Productions, Isu Amaterasu, Nivek 119P, Gris, Stranger Smaxter, El Usuario Che, Siagant Disset, Mariel Tapia, O, Doctor Pirula, Oscar Camarena, Nouna, Chocolate Bot Ewe, Kachops Tsuji, Ariel Oler, Máximo Ewe, Pet, Joy, A, Taisha Vera, Foxo Joestar, Dumpty Dumpty, Blalimoon, Para los culones nivel perrito detective, Fabián Rosenthal, The Fox 42, Yeshua Vázquez, Rebeca, SNK, Dani Revi, El Milaneso 07, Luis Nambo, Yoshni 21, Pablo Cuen, Fred Gamer XD, Angelord, Dex4D, Scooby-Doo Papá, Fabián Romero Soto, Sergio MX Games, Cedrix, Draco Bongola, Furry Slayer, Haruka, Don Josu, Pato Quack Quack, León, Demon Zero, Knight LT, Alextor 423, y para los miembros nivel, Perrito Culón. Muchas gracias por ver el video, culones. Espero haya sido de su completo agrado. Muchas gracias por todo el apoyo que le dan a los videos. Y muchas gracias por su enorme paciencia con estos. Prometo traerles más
y más seguido. Yo fui el Mexican López, aunque durante todo este tiempo estuvieron viendo a la cruda realidad. Y nos vemos en la próxima, culones. Adiós. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the-